esconder todos los hilos para pulir nuestro grane. Lo giras hacia el lado de atrás y lo puedes hacer con una agujita de estas puntas redondas en hebras y vas a empezar a ir siguiendo la secuencia del tejido para ir escondiendo tu hilito. Con mucho cuidado, les vas dando varias vueltecitas ahí mismo en el tejido, siempre sin ir a dañar las puntadas. Y cuando ya veas que le diste suficientes vueltas y que él quedó firme, lo puedes cortar. Sería así. O también lo puedes hacer con tu aguja. Vas, buscas donde quieres esconder la hebra, la sacas y así sucesivamente le vas haciendo hasta que la hebra esté totalmente escondida. Lo importante es que conserves el tejido, la forma del tejido y puedas asegurar tu hebra. Y así lo vas a ir puliendo poco.